Hola amigos de nuestro canal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos, vinimos a pecar un poco. Bueno, hace un ratito que llegamos. Acá tenemos un invitado de un canal amigo, Santiago RG, recién sacó un sábalo. Acá está Santiago. Sí, Santiago. Los invito a que pasen por el canal de él y se suscriban. Hola, ¿cómo andás? Ahí sacamos recién un sabalito. A ver, agarrando después. Acá está nuestro amigo. Un sabalito. Sacó el sábalo ahí. Vamos a seguir a ver si podemos sacar algo más. Es temprano todavía. Vamos arriba, Santi. Bien, Santi, bien. Sácalo para afuera, sácalo. Oye, agárralo, boludo. No, uy, boludo. Le hubiera tirado la caña, la caña lo hubiera dejado en el piso nomás. Sí, ahora tiro de nuevo. Sí. Está para ahí, no. Lo hubiera dejado en el piso la caña, boludo. Karen, de acá que esté. Ahí está filmando así la cara. Vamos arriba, Santi, tranqui, tranqui. Ahí, sácalo para afuera. Sácalo para afuera. Sácalo para afuera. Más para afuera, sácalo. Ahora. Tenemos más para afuera. Vale la pena, sí. A ver. ¿Una foto? Ah, un poquito. Ahí nomás. Bueno, ahí Santi, buen comienzo. Era el segundo. Se escapó uno. Se lo escapó uno, así que este era el segundo. Bien ahí. Se escapó uno más chico y vino uno más grande. Bien ahí. La verdad que está lindo el día hoy, ¿eh? Está Santi. Es nuestro amigo Santiago RG, del canal Santiago RG. Ahí está tirando para ver si tiene el robador. Se puede enganchar un sábalo. Está muy lindo el día hoy, ¿eh?
Lindo día hoy, ¿eh? Un solcito. Sol está re fuerte acá. Bueno, acá conseguimos el arbolito del ceibo este. Para la sombra, porque si no, nos vamos a morir ahí al rayo del sol. Acá comiendo una mila. Con tomate. Además que conseguimos un arbolito este del ceibo para la sombra. Vamos a hacer un poquito de recorrido para que vean cómo es. Lo que sí, acá hay que tener mucho cuidado porque hay muchas piedras. Estaba nuestro compañero pescando allá. Tengo un rato para la sombra porque está re fuerte el sol. Está nuestro amigo Santiago allá. Está lindo porque está serenito el río. Bueno, amigos, ya nos vamos, nos retiramos, no pasa más nada con el pique, pero por lo menos nos hizo un lindo día.